tal? Muy, pero muy buenas tardes. Recibimos al equipo de Economía Política. Uy, Gabriela Cultelli, Héctor Taján, Andrés Correa los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Andrés? Y saludo a la audiencia nuevamente por acá. Ahí está. Bueno, le queremos decir a la audiencia que durante el mes de enero le dimos licencia, sí, con goce, por supuesto. Ahí está. Pero obviamente no era de fogón en fogón, sí, nos falta el análisis, sí, en los temas de economía política que nos trae siempre este equipazo. Y bueno, en las voces y en la representación de este equipo, por supuesto, Gabriela, Héctor. Vamos a meternos hoy en algo que tiene que ver con ahí hablamos fuera de micrófono y en lo que fue la etapa de preproducción, un poco de la pospandemia, ¿sí? Y si hay o no, ustedes me dirán, o si podemos hablar, ¿sí? Si hay o no, de un cambio de modelo, ¿sí? Nos referimos, por supuesto, a la economía política. Y bueno, ahí arrancamos, sí, para meternos y les dejo el terreno a ustedes, sí, que son los que saben. Y un poco, ¿no? Este cambio de no solo de paradigma, sino de formas de funcionamiento del capitalismo y del capital, más que nada preocupan por las consecuencias que tienen, que puede llegar a tener, ¿verdad? O hacia dónde se dirige. O sea, no es una disquisición teórica simplemente, sino que hay se están produciendo cambios en el mundo, que no es en un mundo que está no sé dónde, es el que nos atañe día a día a cada uno y a cada una de nosotros. Esto es importante, antes de comenzar a hablar, porque a veces miramos el mundo como si fuera, no sé, en qué parte. Antes de empezar a hablar de estas cosas, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto viene desde antes de la pandemia. Y se acentúa con las crisis aquellas del año 2008, 2009, y con esta, por favor. Fíjense que, por ejemplo, si habrán habido cambios, que de las 10 mayores fortunas en el mundo, 6 pertenecen a estas nuevas formas de, no son nuevas, son más viejas que el agujero del mate, pero que están tomando un poder inusual, formas de capital, que se le llama capital digital. A mí me gusta llamarle más bien capital comunicacional, porque están aliadas a esas formas, ¿no? A las comunicaciones, a la inteligencia, a la hegemonía en la conciencia de los hombres y las mujeres del mundo. Estamos hablando de todas esas redes, de todas esas nuevas formas, Facebook, esto, lo otro, TikTok, no sé qué, todas las que surgieron y van a surgir cada vez en un dinamismo supremo. Lo que antes, o sea, que las formas comunicacionales siempre fueron importantes para marcar el poder del capital, sí, pero estaban a su servicio. Y el tema, y también había riquezas vinculadas a los dueños de los canales de televisión, a los dueños del periódico, del otro, de tal radio, tal otra. Sí, cierto. Pero el problema es que ahora se están transformando en la forma de poder económico dominante sobre las que alrededor, en vez de ella girar alrededor del resto de los capitales, como que el resto de los capitales empieza también a girar alrededor de ellas. Eso parece ser la nueva etapa inmersa, no sé bien si decir en un cambio de imperios. Héctor me corregía el otro día y decía, por lo menos los ejes centrales del capitalismo se están moviendo de lugar, o está cayendo el imperialismo norteamericano, que para nosotros, no quiere decir que esté cayendo, no quiere decir que esto no sea
de muy larga data para nosotros, patio trasero sobre todo, ¿no? O sea, para la América Latina, que todavía va a dar mucha guerra, y guerra lamentablemente en el sentido estricto, porque ningún imperio a lo largo de la historia cayó mansamente. Entonces son cosas que preocupan, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos, vuelvo al tema de las formas de capital. Se habla muchísimo, por ejemplo, del tema de la brecha digital hombre-mujeres, ¿verdad? Sí. Lo demostró la pandemia también. En masa las mujeres se quedaron sin trabajo, ¿por qué? Porque se dedican fundamentalmente a todos los sectores que tienen que ver con los cuidados, más el turismo, etcétera. ¿No? Sectores muy afectados por la pandemia. Y ahí es que el desempleo afectó mucho más allí. Las brechas, o sea, los aprendizajes, porque nosotros nos crían para otra cosa y los varones los crían para todas estas cosas y todo eso que tiene que ver con el funcionamiento social alrededor del patriarcado, las brechas digitales que se han producido alrededor de esto, de las diferencias en los aprendizajes entre mujeres y varones, ¿cómo se va a comportar esto? ¿Qué efectos va a tener en nosotras un cambio de rumbo, un reseteo, como andan diciendo por ahí, se va? Pero el problema es si lo dejamos resetear a ellos, ¿no? En las formas, o sea, esta nueva etapa que se está abriendo en términos de las nuevas formas de capital que están convirtiéndose en el eje, en el centro de la acumulación de riquezas mundial. Bueno, hay muchas cosas que, sí, que dijo Gabriela. Y para, digamos, para ubicarnos en nuestro análisis, es decir, lo que le podría decir el nuevo modelo, yo diría nuevo modelo antes de la pandemia y nueva era capaz que después, pero porque le da una profundización, pero el nuevo modelo ya estaba incipiente en el fracaso del neoliberalismo, sí, fundamentalmente a partir de principios de este siglo, ¿no? El siglo XXI, yo diría de 2002 en adelante, ya comienza y se manifiesta después en 2008-2009, ahí cae el neoliberalismo financiero, ¿no? Y ahí es donde nace aparece con una fuerza central lo que Gabriela indicaba, de las corporaciones, de las comunicaciones, que ya estaban, obviamente, y ya el celular estaba en todo el mundo, pero y la radio estaba, el diario, sí, estaba, sí, la como televisión un, como estaba. Un elemento central de la recuperación, claro, de ese momento de crisis. Estas empresas son las que comienzan a marcar el norte, pero en varias cosas. Primero, obviamente, recuperaron la bolsa de valores, etcétera, pero también comenzaron a indicar por dónde iba el camino de la hegemonía, ¿no? Y estas empresas tienen que ver muchísimo con el mantenimiento de la hegemonía capitalista, de la hegemonía de la conducta humana, es decir, lo que se ha dado en llamar el capitalismo vigilante, ¿no? Donde estas empresas se insertaron y primero trabajaron con los consumidores para llevarlo a instancias de consumismo, y de ahí saltaron a las propias empresas que producían los bienes, y por lo tanto estaban de los dos lados, estaban del lado de la oferta y de la demanda, ¿sí? Pero tenían sus propios intereses. Y de los consumidores saltaron a la sociedad civil, saltaron a los electores, saltaron a la ciudadanía, trabajando las conductas en los momentos electorales o en momentos de levantamiento sociales, etcétera, y ahí trabajaron. Es decir, eso es lo que se ha ido denominando el capitalismo vigilante. Es decir, hoy estamos en una instancia en la cual tenemos que reflexionar sobre todo esto, porque se nos hace más difícil las alternativas.
A todo esto que ya venía, la pandemia le pone un... lo acelera. Lo acelera. Entonces le pone quinta, como sí, para decirle, ¿no? Venía en cuarta y le puso quinta. Y todos los mecanismos que iban sustituyendo la presencialidad por la relación con las personas, con la información, con el análisis, la presencialidad comienza a perderse en todos esos ámbitos para ir hacia la virtualidad, ¿sí? Y la pandemia esto lo multiplica por, no sé, entonces, y ahí yo diría que está ahí el cambio de era, como se dice, está planteado, ¿sí? Está planteado de una manera tremenda, donde, bueno, cuando uno dice, si uno se plantea desde las alternativas, uno dice el cambio de era, ¿cómo me lo planteo? ¿Desde la superación del neoliberalismo o la superación del capitalismo? Ahí Attilio Borón dice, bueno, no hay acumulación social y política suficiente para plantearnos en el postcapitalismo. ¿Sí? Es una realidad, no lo hay, aunque sea lo más necesario. Pero podemos hacer el post-neoliberalismo, y lo podemos hacer a nivel continental. Y eso es lo interesante, que lo plantea. Dice, hagámoslo en una forma de desarrollo de ser y combinado. ¿Qué quiere esto? Combinado con objetivos comunes. Todos los países, digamos, si tuviéramos, supongámosle, una nueva ola progresista, que puede venir, hagámoslo en forma unificada. ¿Sí? Combinada. Desigual porque no querramos hacer todo lo mismo. Tenemos nuestras diferencias conceptuales con respecto a la participación del Estado, del mercado, de la inserción internacional, de la democracia, ¿sí? Pero eso, todo eso puede ser convertible en un objetivo común, que es el antineoliberalismo y el antiimperialismo. Y yo creo que son los dos elementos centrales que hoy no dejan al continente avanzar en lo que tiene que ser en combatir la pobreza, pero en un entorno estructural, digamos, ¿no? Lamentablemente, primero la progresista lo sacó millones de personas de la pobreza y la indigencia, pero no lo pudo establecer como un elemento estructural, sino que fue producto de políticas económicas de ese momento. Y hoy están revirtiéndose en muchos países, Brasil, Ecuador y Uruguay son ejemplos clarísimos, se están revirtiendo por los gobiernos de derecha que vinieron. Pero, digamos, la alternativa es esa muy interesante que está planteando Borón, me parece. Y estar atento a la unidad, ¿sí? Estar atento a la unidad. Y la unidad incluye a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a todos los países que nos encaminemos en la alternativa antineoliberal y antiimperialista. Sí, creo que, como te decía el otro día, que es muy difícil insultándonos entre nosotros o manifestando formas un poco así entre nosotros, logremos eso que al mundo y a los pueblos se le hace indispensable hoy. Nosotros, por ejemplo, estuvimos participando porque esto está ya en discusión, ya está en agenda. Ya está, claro. Lamentablemente, como siempre, la izquierda un poco atrás, ¿no? Pero está en agenda, que es lo importante. Y ahora, recientemente, un ejemplo de ello fue el Foro Internacional Revolución y Cambios de Época en el Siglo XXI, ¿no? Que juntó entre el 3 y el 4 de febrero en Caracas intelectuales de unos 30 países, ¿no? Para intentar, por un lado, conceptualizar este cambio, esto que estamos haciendo ahora, o intentando hacer ahora, este cambio de época, de qué se trata, para a partir de allí proponer algunos ejes fundamentales o líneas fundamentales de trabajo, y surgieron precisamente de allí
un par de, surgieron cuatro líneas, ¿no? Pero hay un par que son sustanciales, que tienen que ver, Atilio Borón también estuvo allí, de manera, de forma online, porque no pudo viajar, pero estuvo. Entonces, las dos cuestiones que yo encontraba sustanciales es una, ¿cómo hacemos con, bueno, estas nuevas formas de capital merecen una respuesta? Respuesta que por cualquiera de los lados que la miren requiere de recursos. Recursos que no nos va a dar, obviamente, el FMI y toda la exactamente, esa palabra, proveniente o muy vinculada al imperio actual, porque además estamos tratando de romper para hacer este un camino algo más dependiente, independiente, perdón. Bueno, entonces ahí la sustancia, la tres o cuatro cosas elementales, como la necesidad de un banco propio, no sé, retomábamos aquella idea que recién volvió a plantear Lula, que no la pudimos hacer en la primera ola de gobiernos progresistas, pero ahora la retomaba Lula, pues retomémosla, la del Banco del Sur, que en un momento incluía más que la América del Sur, ¿no? Incluía los países de África, etcétera, etcétera. El conjunto de monedas, no podemos seguir dependiendo del dólar y que el dólar le diga a Cuba, tú no compras jeringas y se acabó. Y a ti te diga lo que quiera y al otro también. No, entonces por lo menos un poco la idea aquella de la canasta de monedas, del sucre, volver a levantarla, no importa si se llama sucre o se llama, no sé, San Martín, lo que sea, a mí no me gustan esos nombres, ¿eh? Yo prefiero ponerle peso, esto, lo otro, pero bueno, así se llama, o sea, ideas que nos permitan sustanciar un desarrollo propio. ¿Y un desarrollo propio en qué? Y aquí vamos un poco a los BRICS, que porque esa fuerza no la tenemos nosotros. A todo ese mundo de Facebook, de todas esas redes, esas satélites, todo lo que se vincula a eso, tenemos que darle una respuesta nuestra también. Por eso digo, vamos a los BRICS. Tendrán que surgir nuevas formas digitales que respondan a otros intereses, que no te borren de Twitter porque no le gustó lo que dijo Andrés Correa. Claro. Está claro que es así. Sí, pensemos que el propio Trump, como presidente de Estados Unidos, y digo, más allá de que no, de cómo nos cae el personaje, ¿no? Digo, fue censurado como presidente de Estados Unidos, ¿no? Por las cadenas de televisión y por esas redes. Sí, tendrán poder. Exactamente, digo, y lo difícil, y lo digo, en esto estaba pensando ahí lo que mencionaban, y digo, lo difícil que es también es en el entramado cultural en el que estamos, y esa apariencia de libertad, ¿sí?, que nos dan para poder decir y para poder expresarnos, entre comillas, por supuesto, ¿no? Digo, también es bastante perversa, y como lo, digamos, no hay algo tan, no hay una amenaza tan latente a priori, ¿no? Digo, a priori, porque le podemos preguntar a Julian Assange si no hay amenaza real, si uno expone fuertemente, ¿no? Tenemos el derecho todos a decir lo que piensan. Ahora, ¿quién me escucha? A mí no sé. Para los millones y millones que ellos ponen en una u otra campaña, tirando gobierno, uno tras otro, a través de esas redes, por favor, millones ponen en esas campañas. El golpe de Estado de Bolivia se venía a venir. Las redes intervinieron constantemente. La campaña, la guerra contra Cuba que se está llevando a cabo a través de las redes. Lo de Venezuela, ni hablemos, por favor, también. Bueno, ya había nacido. Y convencen a un pueblo. En los países árabes, ¿no? Sí. Ah, ¿te acordás? Sí, que la primavera árabe. La resistencia a los gobiernos que querían derrocar, como el de Gaddafi, por ejemplo, provino de esa instrumentalización, ¿no? Es decir, pero la
el instrumento, el error que tuve el instrumento no es el enemigo. De la primavera árabe también sirve para pensar claro. un poco, ¿no? Sí, claro. Es verdad que no nos escuchan. Alternativa. Pero también esas redes ya nos facilitan algunas cositas. Claro, por eso te iba a decir. El instrumento no es el enemigo. Exacto. El instrumento es un sino quien la tecnología maneja, no es el enemigo. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo impone? El dueño. Es decir, que cuando acá, cuando Andrés decía, nos manejamos en unos espacios de pretendida libertad. Sí. Y entonces esa libertad se ejerce en los ámbitos que nos ofrecen. Es decir, ahí está, nos despliegan una serie de ámbitos virtuales y toda la gente parece que está tomando decisiones desde el propio celular, ¿no? Uh-huh. Decisiones de consumo, decisiones de viaje, etcétera, de ver de divertimento, de lo que fuere, ¿no? Y ahí se acaba, ¿sí? Porque después el resto ya comienza a ser desinformación. Cuando pasamos al escalón, al escalón político, al escalón de información de decisión ciudadana, ahí pasamos de la información a la desinformación, ¿sí? Y bueno, esos son esa es la instrumentalización que debemos es muy difícil de romper, yo diría, de utilizar a favor de otra cosa, ¿no? Ahí está. Sí, es dificilísimo de romper. Yo recuerdo alguna charla con gente del Observacom, sí, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias, donde ponían el ejemplo de cómo la música que consumimos, por ejemplo, el 85%, está por lo que nosotros hacemos clic en YouTube, ¿sí? O sea, digo, y nosotros creemos que estamos eligiendo libremente un tipo o estilo de música, ¿no? O sea, y digo, nos estamos perdiendo un mundo de música, ¿no? Tal vez. Seguramente, ¿no? No tal vez, seguramente, digo. Pero hay una suerte de embudo. Pero digo, aún así nos parece que estamos eligiendo y que buscamos y que buceamos. Sí, exactamente. Bueno, yo pongo mucho a Biglietti, ¿eh? No, si lo escuchas continuamente te lo van a ofrecer. Sí. Exacto. Para después seguir con otras cosas. Bueno, bien. Por supuesto, les agradecemos muchísimo la participación. Obviamente da para mucho. A lo largo de los encuentros con el equipo de EconomíaPolítica.uy, seguramente vamos a estar desarrollando estos temas. Y bueno, digo, me parece que también está bueno esto de empezar a tender puentes con respecto a puntualmente en las alternativas, ¿no? Digo, me parece que está bueno bucear en esas posibilidades y cómo vamos de alguna manera limando asperezas, sí, porque bueno, muchas veces nos miramos con desconfianzas y digo, vamos tratando de entender que solo no se salva a nadie. Exactamente. Bueno, este programa es un ejemplo de esas alternativas. Cuando sale por todas las redes, por este, por lo otro, divulgamos, hacemos lo que podemos. Esto es un ejemplo. Y a seguir tendiendo redes. Muy bien. Muy bien, Andrés. Muy bien. Ahí está. Héctor, Gabriela, el placer enorme, por supuesto. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Exactamente. Hasta pronto. Chau, chau. Un abrazo. Abrazo. Ahí está, pasaba Gabriela Cultelli y Héctor Tajam, integrantes del equipo de Economía Política.uy.